de abril y es importante comunicarles que, bueno, los ciudadanos que sean infraccionados a partir del 1 de abril cuentan con la posibilidad de pagar en el momento su infracción. Entonces, es muy importante mencionarles que para realizar el pago se requieren de algunos elementos indispensables. Primero, es que el infractor cuente con un teléfono inteligente que tenga datos suficientes para poder escanear el código QR. Primero vamos a hablar de los requisitos y en un momento más les explicaré cuáles son los pasos. El segundo lugar es que el infractor cuente con una tarjeta de débito o crédito con datos, con saldo suficiente para hacer el pago de la infracción. Entonces, pues, de manera específica funciona de la siguiente manera. El agente de tránsito hace la detención del vehículo, le explica cuál es el motivo de la detención, realiza la infracción y, como saben, bueno, la infracción se imprime en ese momento con un ticket, que es justamente este ticket que estamos viendo. En este ticket aparece en la parte final un código QR. Este código QR será escaneado con el celular como una fotografía, se escanea con la cámara y este código QR redirecciona de manera automática a la página del ayuntamiento. En la página del ayuntamiento se tendrá que capturar los 16 dígitos del FOIL que se encuentran en la parte de arriba de la infracción, justamente en esta parte. Se tienen que colocar los 16 dígitos y una vez que se colocan los 16 dígitos aparecerá el monto de la infracción. En ese momento, el infractor tendrá que ingresar sus datos bancarios, que es el número de tarjeta y su clave que aparece en la parte de atrás, y realizará el pago. Una vez que se realiza el pago en ese momento, que lo hace, es importante decirlo, que el pago lo realiza el infractor. Él en todo momento tiene el control de sus datos bancarios y su tarjeta, lo hace en su teléfono celular, y una vez que lo realice, le informará al agente de tránsito que ya está realizado el pago. El agente de tránsito en su radio, en el aparato con el cual se realiza la infracción, él verificará el estatus de la infracción. Ahí aparecerá pagado. Y entonces